¿Cómo te sientes hoy? Entras al partido, aportas ese pase importante para el segundo gol. Me imagino que ha sido un tramo difícil en la temporada para ti, pero hoy puedes aportar en el terreno. ¿Cómo te sientes? Sí, estoy acostumbrado. Llevo 15 años jugando máximo nivel y estas cosas pasan. Uno tiene que estar tranquilo, seguir trabajando, enfocándome en qué tenía que mejorar. Fue un tiempo difícil, pero bueno, con el apoyo de mi familia, de mis compañeros, todo trabajo tiene recompensa. Lo importante es trabajar, enfocarte en el trabajo y tranquilo. No estaba preocupado. El fútbol tiene esto, que las cosas buenas llegan si uno trabaja. Y bueno, fui sumando minutos cada vez más y la verdad que bien, me siento muy bien. ¿Estás cercano al 100%? ¿Cómo estás físicamente? Bien, pensé que el último mes y cinco días pude jugar pocos minutos, 5 con Atlanta, 5 con DC, 20 minutos con Filadelfia y 45 con Tormenta. O sea, tuve pocos entrenamientos el último mes. Y bueno, como te digo, cada vez mejor, pero ojalá pueda jugar más, pero me siento bien. ¿Qué viste del equipo hoy? Quizás no arrancaron bien, pero después metieron el gol y agarraron el control del partido y defendieron bien. No, por ahí la primera o 20 minutos ellos entraron más fuerte, ¿no? Más concentrados, donde tuvieron un poco de posesión y claras para hacer gol. Y después de eso creo que el equipo se acomodó, vino el gol de Ari y creo que el segundo tiempo, no voy a decir todo nuestro, pero mayor parte, ¿no? Hemos podido hacer algún gol más, pero creo que podemos mejorar, ¿no?, en la entrada al partido de entrar por ahí más concentrado, ¿no? Porque creo que es ahí también donde se puede hacer la diferencia. ¿Qué viste en la jugada que terminó en el segundo gol? Hubo otra oportunidad así unos minutos antes, no se concretó, pero es así. Sí, desde afuera se ve todo más claro y veía que había muchos espacios y que ellos juegan mano a mano y dejaban muchos espacios y uno contra uno atrás. Creo que la clave vino por ahí, ¿no? El pase a Víctor, el primero que no pudo meter, y el gol de Taylor. Ellos estaban dejando muchos espacios y sabía que me tenía que guardar energía para esos sprints, ¿no? Porque creo que era ahí donde le podíamos hacer daño y bueno, por suerte salió bien. Desde que regresaste de tu lesión, tu rol ha cambiado y es salir de la banca. Primero, ¿qué te ha hablado Fiud de si este va a ser tu rol a partir de ahora y cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Si te sientes cómodo o te molesta? Uno siempre quiere jugar. Creo que esa pregunta quizás es para el técnico. Yo siempre voy a tratar de aportar y de ayudar donde me toque. Pero bueno, como te digo, necesito jugar más, pero tranquilo y seguir trabajando, que como te digo, todo tiene recompensa. Gonzalo, ¿estás cómodo en la ciudad para Teis Sport? Estamos ahora. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás cómodo en Miami? Como para un argentino en Miami, ¿no? Estoy bien, estoy feliz. Mi familia está muy feliz, mi hija, mi mujer. Estamos disfrutando de la ciudad y bueno, disfrutando del fútbol, que es lo que hice toda mi vida, y disfrutando del partido de hoy, que por suerte pudieron salir las cosas bien, tanto personal como colectivamente. Seguro, te vimos bárbaro en el gol que participaste. Una sola pregunta, ¿estás viendo la selección? ¿Cómo la ves para el Mundial? Sí, la estoy viendo, ahora juega el 1, ¿no? Con Italia, bueno, es una buena medida. Creo que tuvo dos enfrentamientos con europeos, es una buena vara para medirse y ojalá que haga las cosas de la mejor manera. Ahora lo veo como un hincha más y disfrutando de que le vaya bien, porque ahí quedaron amigos. ¿Cómo has visto a Drake atrás en el arco en estos últimos partidos? Drake está desde Tormenta, que está haciendo unos partidos espectaculares, salvando pelotas de partido, ¿no? Y creo que un equipo para aspirar a grandes cosas necesita arqueros así, y tenemos a Nick, a Drake, a CJ, Clemón, tenemos un buen nivel de arquero. Pero Drake es verdad que en este momento está en un gran nivel. De Nick. Con Messi. Ah. Que hay muchos rumores que vienen. Rumores, y si has hablado con él y cómo piensas que puede jugar aquí. O... Para tu felicidad no hablé con Messi. pero no sé qué va a hacer, es una decisión de Leo,
Tiene un año más de contrato en París y después lo que decida será lo que mejor piense él, para él y su familia, pero creo que haría una gran revolución si viene acá. El equipo anunció un amistoso con el Barcelona. ¿Tú has estado a ese nivel? Sí. ¿Qué puede significar un partido para este vestuario, para esta ciudad, de traer un equipo como el Barcelona a jugar frente a un equipo de Miami? Va a ser una gran revolución. Para los chicos que están acá va a ser un partido muy, muy lindo para disfrutar. Yo tuve la suerte de jugar muchas veces con Barcelona y bueno, están en el top, ¿no? Entonces va a ser un gran rival, pero no sobre todo para mirando el resultado, sino para disfrutar de jugar contra ellos, ¿no? Creo que es un partido para disfrutarlo. ¿Ok? Gracias, chicos. Gonzalo,